Cuando tenía 6 años me caí al arno. Me hundí en el agua y todo se volvió oscuro. Estaba convencido de que iba a morir. Pero me desperté al oír llorar a mi madre. Junto a ella había un desconocido que sonreía, empapado en agua. Mi madre me dijo que él me había salvado. Así empezó una larga y próspera relación entre dos familias. La tuya y la mía. Siento no haber podido salvar ni a tu padre ni a tus hermanos. No tiene por qué disculparse. Pero creo que Jacobo de Pazzi tuvo que ver con sus muertes. Y también con el ataque contra usted. Debo encontrarlo. Ese cobarde huyó antes de que lo arrestáramos. ¿Tiene alguna pista? No. Se han escondido muy bien. ¿Se han? Jacobo no es el único conspirador que logró huir. Si trabajan con Jacobo, seguro que están involucrados en el complot contra mi familia. ¿Puede darme sus nombres? Antonio Maffei. El arzobispo Francesco Salviati. Stefano de Bagnone y Bernardo Baroncelli. Bien, iré a ver a mi tío. Tiene hombres repartidos por la comarca. Espera, antes de irte. Una página del códice. La cogí de los archivos de Francesco de Pace, pues estaba claro que él ya no la necesitaba. Siempre me han interesado las antigüedades. Y a tu padre igual. Esto también tiene mucho valor para mí. Acéptalo como regalo. Que el Señor te proteja. Jacobo de Pazzi. El dinero. Este sujeto era el jefe de la familia Pazzi y dirigía sus negocios bancarios. Era socio de Lorenzo de Medici y no tenía nada personal contra él. Así que contrató a 4 templarios para que quitaran a Lorenzo de en medio. Bernardo Bandini Baroncelli. Bernardo, que aborrecía a los Medici por el exilio de sus primos, llevaba la contabilidad del banco de los Pazzi durante el día. Y de noche mataba en nombre de los templarios. Baroncelli fue quien asestó el primer golpe. Stefano da Bagnone. Conocido por su crueldad, Bagnone fue adiestrado en Roma como sicario de los templarios. Fue Bagnone quien apuñaló a Lorenzo de Medici por la espalda. Antonio Maffei, testigo del saqueo de Volterra por mercenarios florentinos. Maffei culpó a Lorenzo y se unió a los templarios buscando venganza. Maffei fue el que hirió a Lorenzo en el cuello. El arzobispo Francesco Salviati, convencido de que sería el próximo arzobispo de Florencia. Salviati se enfureció cuando Lorenzo se interpuso en su camino. Mas los templarios estaban allí para sanar sus heridas. Fue Salviati quien dirigió a las tropas templarias contra la ciudad. Mira, he marcado el Palacio Medici en tu mapa. Para alcanzar el 100% de sincronización con Ezio, debes entrar en él.